Entonces, Argentina ganó. Bien ahí. Y después de una alegría, me esperaba llegar a casa y ponerme a ver el episodio 7 del Alcohólico. Algo que me costó bastante. Sabía que iba a encontrar una porquería. ¿Se puede esperar otra cosa? No, evidentemente no. Este es uno de los peores episodios que te va a alargar la serie. Así como escuchás, no es el peor, pero sí uno de estos. Y eso ya es algo complicado de calificar. Pero no podés estar terminando tu temporada y hacer otro episodio completo de flashback. ¿Qué querés que te diga? No es episodio, lo que vamos a ver es a los Jedi siendo, ¿cómo decirlo?, humillados, deshonrados, arruinados de una manera que es esperable de parte de Leslie Headland y la Lucasfilms actual. Antes de seguir, si quieres apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario. Con eso, me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Entonces, como venía diciendo, este episodio nos lleva otra vez a lo mismo que vimos en el episodio 3, pero solo que lo vamos a ver desde la perspectiva de los Jedi. Resulta que los Jedi llegan a este planeta que hace demasiados años no tenía vida y ahora la tiene, así que están investigando eso. Entre las búsquedas por acá y por allá, después de todo, según ellos, llevan 7 semanas en este planeta, Sol se encuentra con un árbol que es diferente y es justamente el mismo árbol en donde en el episodio 3 estaba Osha y Mei. A partir de ahí comienza a seguirlas y sucede lo que vemos en el episodio 3, que las está mirando desde detrás de un árbol. Tengo que abrir paréntesis acá y quiero que veas estos efectos CGI. Chicos, esto hace ruido por absolutamente todos lados. Es una desgracia total. 180 millones para tener esta clase de efectos. Años de producción para entregar esta basura. Encima, más adelante, vamos a ver cómo camina Sol, por ejemplo, en una de las escenas. Definitivamente, el actor estaba muy incómodo. Todos se sienten demasiado incómodos en este episodio, más de lo que vimos anteriormente. Pero bueno, el tema es que una vez que descubren a Osha y Mei, comienzan a discutir sobre las niñas. Porque, ¿cómo puede ser que en un lugar donde hay todas brujas puedan haber dos niñas y nada más que dos niñas? Entonces, acá nos encontramos con un problema, porque en esas discusiones vemos a los Jedi que son sumamente egocéntricos, porque vemos que constantemente hablan de lo que es bueno para ellos, de cómo mejorar las cosas para ellos y sin importarle absolutamente nadie más. ¿Qué sé yo? Mi idea de los Jedi es que se preocupan por la paz y por todos los seres vivos, por la armonía en términos generales. Acá tenemos a Jedi que simplemente piensan en cosas mínimas y solamente en ellos y nada más que ellos. ¿Te suena algo? Sí, justamente a tomar al bien a los héroes de Star Wars y convertirlos en algo menor, en algo inferior, destruyéndolos en el proceso y convirtiéndolos en malos. Definitivamente, este episodio deja en claro que ellos son los malos. Además, ¿quiénes eran los que servían a sus propios intereses personales y egoístas? Yo creo que ya tenés la respuesta, ¿cierto? La serie se encarga de mostrártelo sin que puedas dudarlo ni medio segundo. Intenta ser excesivamente evidente en esto y creo que acá están impulsando su agenda para dejar al Sith o Kimir en una mejor posición de incomprendido, de ser una víctima del sistema y bla 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 bla. Entonces tenemos a los Jedi que tienen poder y quieren más poder, aunque no parecen demasiado poderosos a decir verdad, y eso que están en su época de apogeo. Pero bueno, después pasan cosas que simplemente son hilarantes y que realmente no suman demasiado, como cuando entran por primera vez al templo de las brujas que entre todos hackean la puerta así nomás, y estoy hablando cuando entran todos por primera vez, no cuando entra Sol solo. Pero bueno, volviendo al tema, cuando entran todos por primera vez, Indara dice que va a entrar sola. Sol le dice que entremos todos, y ella le dice, bueno, dale, pero mira que tenemos que estar más atentos si entramos todos. Y ya está, problema solucionado. A la siguiente escena ya están siendo escoltados a donde estaban realizando el ritual, así como así, cortan de una escena entrando a otra escoltados. ¿Ninguna bruja se lo tomó mal? ¿Dejaron que entraran y qué onda? Porque en el episodio 3 recuerdo que hicieron un comentario como que los Jedi estaban esperando a ser atendidos. ¿Qué sé yo? Si no se explica la serie, mira si lo voy a andar explicando yo. Entonces, la líder de este lugar repleto de brujas les comenta que sus nobles intenciones va a destruir a los Jedi. Algo que no termina de cerrar de ninguna forma. Honestamente, lo vi más como un mensaje de que si sos bueno, entonces sos una porquería. Que hacer lo que es correcto está mal. Después de esto, estaríamos viendo justamente la escena del episodio 3. Hasta ahí, bueno, lo normal, lo que ya vimos. Después vemos un poco más sobre cómo les hacen las pruebas a las niñas. Desde el punto de vista de los Jedi, evidentemente. Me encanta cómo Indara en reiteradas ocasiones se dedica a repetir la misma frase por los sentimientos místicos que le aparecen a Sol. Porque Indara está todo el tiempo diciéndole cosas como, los que sienten los demás no es lo que sentís vos. Lo que quieren los demás no es lo que querés vos. Todo esto es Indara diciéndoselo a Sol constantemente.
O sea, está todo el tiempo tratándolo como un idiota y en realidad no la culpo. Sol en este episodio termina haciéndolo. De manera mística se obsesiona con tener a Osha como aprendiz. Es lo único que piensa y hace. Quiere tenerla como aprendiz. No le importa más nada. Incluso hasta dice que siente que es su destino que sea su aprendiz o algo similar. Lo cual es una burrada, hermano. ¿La viste cuánto? ¿20 minutos? Después resulta que tienen los resultados de las muestras de sangre y resulta que, como pasó con Anakin, el nivel de sus midiclorianos son excesivamente altos, pero excesivamente altos. Y acá hablan de que fueron creadas artificialmente y que dividieron su conciencia en dos y bla 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 bla. Esto hace que el Padawan, que está desesperado por volver a Coruscant, recordemos que llevaban 7 semanas ahí, se sube a una motito y decide ir por las chicas él solo. Una actitud totalmente estúpida que ningún Jedi, ni siquiera un Padawan tendría. Va a ir a un templo con 200 brujas que encima han demostrado que tienen poder, por lo menos, más o menos. El mismo Padawan que anteriormente fue controlado mentalmente, justamente por una bruja. Dije muchas veces palabras con mente, perdón. Pero bueno, Sol se sube a una moto y lo sigue mientras Indara va por la nave. Cuando llegan, la puerta fue destruida por Mei, por lo menos los mecanismos que sirven para abrirla. Pero antes de esto, Mei recibió instrucciones de la segunda madre bruja, en donde le dice básicamente que tiene que ser mala, que tiene que luchar por lo que quiere, que tiene que ser una egoísta, y si no quiere ir, simplemente dar la guerra hasta el final. Si no quiere que Osha se vaya, también tiene que prohibírselo. Entonces, el Padawan, que no recuerdo el nombre, y tampoco me parece necesario que lo esté buscando, la verdad es que no vale la pena, y Sol trepan toda la montaña otra vez para entrar. Acá nos encontramos con una escena rara porque resulta que las brujas atacan a los Jedi y de repente la madre bruja se convierte en una especie de nube maligna. Entonces, mientras lo está haciendo, Sol pela el sable láser y la atraviesa. Así que ese es el gran secreto de Sol. Él fue quien liquidó a la madre de Osha y Mei. Y esto fue por las dudas. Porque mientras se está básicamente yendo de este mundo, le dice a Sol que ella iba a dejar que Osha se fuera con ellos. Con eso, los Jedi quedan completamente como malvados. Entonces, tener nobles intenciones los hace malvados. Acá yo te voy a decir algo, Disney. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Y sí, finalmente nos dejan en claro que Mei ocasionó el incendio, que nos dejan ver cómo se prende fuego de una forma, ¿cómo te puedo decir?, muy acelerada, e incluso explotan varias cosas, no tiene sentido. Pero bueno, nadie ayudó a Mei con el fuego, fue ella la culpable absoluta. Después vemos al resto de brujas controlar al Jedi Gookie, que casi se carga al Padawan. Sol, evidentemente como un hombre, no puede hacer mucho hasta que llega la poderosa maestra Indara a solucionar el problema y a expulsar a las brujas de la mente del Gookie. Pensar que en el episodio 1 la liquidan con un cuchillo de manteca cuando en Ahsoka sobreviven a ser atravesados por un sable láser, qué sé yo, la coherencia, señores, la coherencia de Lucasfilms. Y me causa gracia porque después de todo este lío que se generó, cuando Sol se lleva a Osha a la nave, después de dejar caer a Mei, porque sí, él es la que la deja caer, algo más egoísta que hacen los Jedi acá, pero bueno, se la lleva a la nave, hasta piensa en no hacerse cargo de Osha después de meterla en semejante lío. Como te decía, Jedi egoístas y narcisistas. Entonces, acá nos encontramos con un episodio más marcado en el sentido de que estamos viendo la historia de Leslie Headland, mientras en el proceso tira a la basura cualquier cosa relacionada con Star Wars. La historia de esta franquicia no importa, se ve que solo importa su historia. Entonces, el gran problema es, dejando de lado cómo destruyen todas las reglas de Star Wars y su universo en términos generales, el gran problema es que en cualquier producción, pero especialmente en una de Star Wars, necesitas tener marcados quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Acá siempre fue la luz contra la oscuridad, no hay términos medios. Acá las brujas son malas, o deberían serlo, y los Jedi deberían intentar salvar a las niñas de ser manipuladas por una secta. Nada más que eso. ¿Tan difícil es hacer algo bien, Leslie Headland? No sería la gran cosa, pero por lo menos no chocaría tanto. En fin, gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo.